en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, México, se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, en la ribera del lago de Chapala. En esta ciudad se encuentra ANSPAC, sede Ocotlán. En este mismo lugar, pero el día 6 de marzo del año de 1530, llega Nuño Beltrán de Guzmán al mando de 200 españoles, tribus aliadas y frailes franciscanos y posteriormente agustinos, llegando el maltrato a los naturales de Ocotlán y con ello la evangelización. Los naturales de este lugar iniciaron una nueva vida en el encuentro de estas dos culturas, conociendo los pecados más atroces: asesinatos, violaciones, alcohol, robo. Este lugar se convirtió como un Sodoma y Gomorra. El día 2 de octubre del año de 1847, un fuerte sismo sacudió la pequeña población de Ocotlán, cayéndose la mayoría de sus casas, todos buscando entre los escombros a sus dolientes, llevándolos al antiguo panteón de la Capilla de la Purísima Concepción. El día 3 de octubre del año de 1847, siendo las 7 de la mañana, se oficiaba una misa de cuerpo presente, cuando de pronto, en el norte de esta población empezó una evolución de nubes. Los presentes a esta celebración religiosa, sorprendidos, tenían mucho miedo y de pronto entre las nubes apareció la preciosa imagen de Jesucristo crucificado. Unos se tapaban los ojos, otros de bruces en el suelo y otros señalando el acontecimiento divino, gritando a viva voz: Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Esto dio origen a que en este lugar se venera la imagen bendita del Señor de la Misericordia. Por eso, año con año se organiza en Ocotlán la entrada de los gremios para conmemorar este acontecimiento divino, que en ningún lugar de la tierra se ha aparecido Jesucristo crucificado. En la entrada de los gremios solo participan puros varones, no discriminando a las mujeres, porque anteriormente la cabeza de la familia era el hombre. Al llegar al templo, se lleva a cabo el juramento comprometiéndose a todos que año con año estas festividades religiosas se llevarán a cabo con mayor esplendor, adornándose el santuario del Señor de la Misericordia día con día con una belleza inigualable, sus bellas composturas. Para que nunca se olvide este acontecimiento, se levanta el monumento en honor al Señor de la Misericordia. Te invitamos para que visites Ocotlán, Jalisco, México, en sus festividades del 20 de septiembre al 3 de octubre. Recordemos siempre: Señor de la Misericordia, por tu infinito poder, en pecado mortal no nos dejes perecer.